tal? Muy buenos días, mi nombre es Katherine Cavazos. Le agradecemos que nos acompañe en Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Encuentran el cuerpo de un bebé en un puente peatonal, esto en Pesquería. Investiga la CEDH a Mariana Rodríguez por sacar a un menor de capullos. Pega el crimen organizado a 57% de las empresas del estado de Nuevo León. Otorga el IMSS más de 50,000 permisos COVID-19 en línea. Tormenta en Estados Unidos deja sin luz a más de 120,000 hogares. Surgen más imágenes sobre el momento exacto de la erupción del volcán en Tonga. A continuación es momento de ir con mi compañera Julie Castillo. Ella nos tiene un avance sobre el pronóstico meteorológico. Buenos días, Julie. Muy buenos días, gracias Katherine, claro que sí, pasamos con un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, un cielo mayormente soleado predominando, la temperatura muy agradable en el transcurso de esta tarde, aprovéchela bastante bien, 28 a 29 grados centígrados con sensación térmica hasta de 31 grados, ya en el transcurso de la noche la temperatura vuelve a descender, el ambiente fresco 16 a 17 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvia y el porcentaje de humedad en un 29%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Gracias, Julie. Te vemos más adelante. Iniciando con información local, el crimen puso a Nuevo León en el top 5 de los estados con mayor proporción de empresarios que han sido víctima de delitos en sus negocios, esto en el último año. De acuerdo con el estudio a nivel nacional Data Coparmex, en el que se realizó una encuesta a socios del organismo empresarial, el 57.1% de los miembros de Nuevo León declaró haber experimentado algún delito grave durante el último trimestre del 2021. De acuerdo con información del periódico El Norte, robo de mercancía, robo de vehículos, también cobro de extorsiones o también derecho de piso, daños a instalaciones y también delitos informáticos entre los principales ilícitos declarados por los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente ha señalado que la situación empeoró pese a la presencia de la Guardia Nacional, eso en el estado de Nuevo León. En otros temas, luego de ser vinculado a proceso por homicidio culposo, el chofer que participó en un accidente donde murieron 4 personas en Apodaca, esto la semana pasada, no podrá manejar vehículos automotores. Lo anterior fue dado a conocer durante la audiencia de vinculación llevada a cabo por un juez de control en la ciudad de Monterrey. Al analizar las actas de prueba que la Fiscalía Estatal integró dentro de la carpeta de investigación, el juez pudo determinar que el chofer de nombre Rodolfo Iván, de 41 años de edad, incurrió en una falta de reglamento de tránsito, por lo que se generó este accidente. Durante la audiencia, el juzgador dio como legal la detención del operador del tráiler, pero el juzgador dictó también medidas cautelares no privativas de libertad. Además, ordenó que el chofer no volverá a conducir vehículos automotores. En más información, un corazón procedente de Zacatecas aterrizó este lunes en la Avenida Lincoln en Monterrey para un trasplante a un paciente del Hospital 34 del IMSS. Por algunos minutos fue cerrada la avenida entre las calles Pingüino y también Jesús María Candia, mientras el equipo de expertos bajaba con el órgano dentro de una hielera que fue trasladado en un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León. Previamente, el corazón llegó en un vuelo al Aeropuerto Internacional de Monterrey para llegar al hangar del Palacio de Gobierno y posteriormente a este nosocomio mencionado. En otros temas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició un procedimiento de manera oficiosa para investigar a la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, por haber sacado el fin de semana a Emilio, un bebé de 10 meses del DIF Capullos, para llevarlo a su casa todo el fin de semana. En un comunicado, el organismo señaló que la indagatoria busca conocer detalles del procedimiento aplicado por el DIF estatal sobre estos hechos que ocurrieron el fin de semana con el pequeño Emilio. Entonces, por supuesto, más adelante vamos a tener información sobre qué es lo que van a hacer las autoridades. El procedimiento de la CEDH se da luego de los organismos ciudadanos solicitados por las críticas que han hecho las personas a través de las diferentes redes sociales.
En otros temas, como parte de un proceso de reorganización, los migrantes que están en la Casa Indy fueron desalojados de forma momentánea para realizar un censo de cada uno de ellos, de las personas que están dentro de la Casa Indy. Se indicó que ahora los migrantes que se encuentren en las instalaciones van a tener que llevar un brazalete que tendrá su nombre y también el lugar de origen. La medida tiene como fin tener un mayor control de las personas que permanezcan en este albergue que se encuentra en un costado de la iglesia Santa María Goretti en el municipio de Monterrey. Continuando con más información local, el gobierno de deudos de fallecidos. Vamos a continuar con información. Mire, ¿qué le parece? Vamos a conocer la información de Yuli Castillo sobre el pronóstico meteorológico. Buenos días, Yuli, ¿cómo estás? Para poder organizar así nuestros planes de esta semana, de los próximos días. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para este martes, segundo día de la semana. Excelentes condiciones de cielo, también temperaturas máxima alcanzando 28 grados centígrados con un cielo totalmente despejado, soleado. En el transcurso de la noche la temperatura va a descender marcando a las 22 horas a 17 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de un 29%. Para el día de mañana miércoles también va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de la mañana entre los 9 a los 10 grados centígrados. Por la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 32 grados y se vienen cambios bien importantes. Presta atención, para el día jueves empieza a descender la temperatura, esto a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, estaría generando un descenso marcado en las temperaturas. Vea, el día miércoles 32 grados como máxima, para el día jueves desciende la máxima solamente alcanzando 13 grados centígrados. Ya en el transcurso de la mañana y también por la noche la temperatura va a descender marcando entre los 4 a los 7 grados centígrados. Para el día viernes también se pronostica posible caída de aguanieve porque el porcentaje de precipitación se encuentra elevado en un 50% y se estima que la temperatura máxima solamente esté alcanzando los 9 grados centígrados y ya en el transcurso de la madrugada y por la mañana la temperatura oscilando entre los 3 a los 6 grados centígrados. También muy gélido que así va a continuar para el día sábado en el transcurso de la mañana, aunque ya por la tarde la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 14 a los 15 grados centígrados, disminuye la probabilidad de precipitación, no se descarta, sigue vigente en un 10%, un cielo parcialmente nublado ya en el transcurso de la mañana y también por la noche el termómetro variando de los 8 a los 9 grados centígrados y para el día domingo vuelve a incrementar en un 20% el pronóstico de precipitación, un cielo medio nublado, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando 13 grados centígrados y la mínima entre los 8 a los 10 grados Celsius. Como ya le comentaba, se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que este mismo se desplaza por todo el noroeste y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo estaría trayendo rachas de vientos fuertes, también el descenso marcado en las temperaturas, posible caída de agua nieve y las temperaturas como lo estamos viendo para Tijuana bastante bajas, 16 a 17 grados centígrados en el transcurso de la noche vuelve a descender más la temperatura, marcando entre los 10 a los 13 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado y se va a acompañar con pronóstico de precipitación, lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas, también para Chihuahua, en Mazatlán, Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, máximas de 22 a 27 grados centígrados, con mínimas que van de los 12 a los 18 grados Celsius, para Torreón la máxima de 26, mínima de 16, con un cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones, similares temperaturas para el municipio de Celaya 25 con 16, en Acapulco un cielo cerrado, aunque la temperatura para la tarde va a continuar calurosa superando los 30 grados centígrados, el ambiente algo bochornoso, la temperatura mínima que oscila de los 20 a los 22 grados centígrados, también para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde oscilando de los 25 a los 29 grados centígrados, con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado, las temperaturas mínimas que oscilan de los 19 a los 21 grados centígrados, en Reynosa 27 con 19 grados y ya por último le informo que para el territorio tejano ya las temperaturas se recuperan para El Paso, Texas, estamos viendo como la máxima estaría llegando hasta 19 grados centígrados con una mínima de 12 y para McAllen 27 con 20 grados predominando un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.
Gracias, Julie, para tomar en cuenta esas temperaturas y te vemos así es el día de mañana. Y continuando con información local, el gobierno del estado, en conjunto con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey y el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, dieron a conocer un adelanto del inventario de emisiones atmosféricas del área metropolitana, la cual afecta a 18 municipios del estado. Vamos a ver esta información. El Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey dio detalles del inventario de emisiones atmosféricas, siendo las PM10, PM2.5 y el ozono los principales contaminantes en el área metropolitana. Con ello se estima la manera en la que las diferentes fuentes, la mayoría generada por fuentes fijas reguladas por la Federación y sus emisiones, contribuyen a la contaminación del aire en 18 municipios de Nuevo León. Este inventario, realizado por el Clean Air Institute, el Gobierno Estatal, el Consejo Nuevo León y el FAM, señala también como contaminantes el óxido de azufre y monóxido de carbono, ambos medidos por el Estado, así como el carbono orgánico total, compuestos orgánicos volátiles, amoníaco y carbono negro. Estos últimos no son medidos. El gobernador Samuel García dijo que a diario recibe mensajes para posponer la aplicación del impuesto verde, pero aseguró que la gente manda e irán por quien no cumpla. Pues yo sí creo que hay que entrarle todos. Y hay que entrarle sin miedo y hay que entrarle hasta donde tope. Y si hay grupos de presión e intereses, pues ni modo, la gente manda. Yo traigo ahorita diario mensajes, WhatsApp, llamadas de un sector que no quiere que implemente el impuesto verde. Todos los días me corretean. Que lo posponga, que voy a quebrar el Estado. Somos el Estado con mayor número de empleo, número uno en economía. Y le están echando la culpa o le van a echar la culpa a este gravamen si no lo aplicamos. Yo hoy les digo, no va a haber tolerancia. El día 17 de febrero me pagan o voy por ustedes. Además, el mandatario estatal afirmó que se instalarán túneles verificadores vehiculares en la entidad, voluntarios y gratuitos. Entonces, con el dinero que saquemos de los impuestos verdes, ya se mandaron pedir 3 túneles, ya no van a ser verificentros donde talleres robaban y te ponían stickers. Con la tecnología que tenemos hoy en día, van a empezar a llegar túneles verificentros, pero no es un taller, sino que por un túnel se escoge una calle no congestionada, pasa el carro, te leen la placa y en minutos sale si cumples o no la norma de verificación. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Alma, por esta información. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Marcial. Pasaron los 7 temas de seguridad y es que abandonaron a un pequeño esto en un puente peatonal. Nos va a platicar de esto y también le va a dar seguimiento al fallecimiento de un comediante conocido acá en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey. ¿Qué es lo que sucedió? Marcial, buenos días. ¿Tú nos tienes más información sobre estos temas relevantes en cuanto a la seguridad del Estado? Creo que sí, muy buenos días, Catarín. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Monterrey. Primero, como tú lo estás señalando, el cuerpo de este bebé que fue localizado en un puente peatonal, esto allá en el municipio de Pesquería, frente a la colonia Paseo San Javier. En este lugar, bueno, peatones que pasaban por ese lugar se dieron cuenta que estaba este cuerpecito ahí en uno de los escalones. De inmediato dan aviso a la policía municipal y posteriormente llegan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar las pesquisas en este sitio. Hasta el momento se ha dado a conocer que el cuerpo no presenta huellas de violencia, sin embargo ya serán los médicos forenses quienes determinen las causas del fallecimiento de este bebé, que te repito, fue localizado a temprana hora allá en el municipio de Pesquería. Por otra parte, la Fiscalía de Nuevo León continúa con las investigaciones en torno al asesinato de este comediante, de Gil Rodríguez, apodado El Mocos, quien junto con su acompañante, quien participaba como DJ en sus presentaciones, fueron ejecutados allá al norte de la ciudad de Monterrey, afuera de una taquería en este sitio. Bueno, quiero señalarte que la Fiscalía comenzó a levantar evidencias en este momento o a partir de este asesinato. La Fiscalía decomisó los teléfonos celulares, los está analizando, está tratando de ubicar alguna pista que lleve para establecer el móvil de este ataque. También
las cámaras de seguridad que existen a lo largo de la avenida Luis Donaldo Colosio. También las imágenes de estas cámaras están siendo analizadas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil del ataque contra el comediante, pero los agentes de la policía ministerial aún se encuentran trabajando en torno a este asesinato. Bueno, Catarina, esta es la información de lo que hasta el momento tenemos aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias, Marcial. Buenos días. Estaremos al pendiente del seguimiento de estas dos notas. Continuando con información ahora, temas nacionales. La madrugada de este martes se registró un incendio y también una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en el municipio de Napala, estado de Hidalgo. El hecho ocurrió en el lugar conocido como Loma de Progreso, donde presuntos guachicoleros extraían o intentaban extraer gasolina. Medios informaron que las llamas alcanzaron más de 50 metros de altura. Además de la explosión en el ducto, en el lugar se encontraron dos camionetas con contenedores a bordo, las cuales se incendiaron y calcinaron totalmente. En otros temas, deudos de personas fallecidas, hace 3 años, recordemos esto, en Tahualilpan, el incendio de un ducto de Petróleos Mexicanos, acusaron incumplimientos en los compromisos contraídos por el gobierno de México para apoyar a las familias de las personas fallecidas. A 3 años de ese siniestro que dejó un saldo de 137 personas fallecidas, un gran número de ellos en las tierras de cultivo de San Primitivo, los familiares expresaron que existe falta de cumplimiento a los principales compromisos realizados por las autoridades del gobierno de México. Lucía Hernández, quien es representante de familiares, dijo que se acordaron 6 puntos con las autoridades, entre ellos apoyos a través de programas sociales, los cuales sí otorgaron, pero solamente de manera temporal, pues después se suspendieron por completo. Dijo que los familiares desean que estos apoyos se vuelvan a retomar y recordó que para el orgamiento de esto se realizó un censo en el que se identificaron los puntos en los que se les apoyaría a los familiares de los afectados. En otros temas nacionales, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que más de 50 mil trabajadores inscritos han tramitado permisos de COVID del 10 de enero al 17 de enero a través de la aplicación digital o bien en línea. Desde su implantación hace 7 días, el IMSS impulsa trámites en línea para reducir riesgos de contagio. Se trata de una incapacidad que en promedio representa 7,142 casos al día. La solicitud es únicamente para personas inscritas en el régimen obligatorio y que el tipo de modalidad otorgue las prestaciones en dinero y no a quienes están inscritos en las modalidades 32, 33 o bien la modalidad 40, continuación voluntaria al régimen obligatorio. Con el permiso de COVID-19, los trabajadores que presenten contagios por el virus SARS-CoV-2 contienen su incapacidad hasta por 7 días y también el pago correspondiente en su cuenta bancaria de manera fácil, rápida y sin la necesidad de realizar traslados con el fin de romper las cadenas de contagio. En otros temas nacionales, Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, seguirá su proceso tras las rejas, pues un tribunal federal se negó a concederle un cambio en la medida cautelar tomada en su contra, pues se tomó en cuenta también su historial con las autoridades judiciales, ya que desatendió citaciones y mandatos. Mediante un comunicado se informó que esta decisión habían sido impuestas diversas medidas cautelares, exhibición de garantía económica, presentación periódica en el órgano jurisdiccional y también la prohibición para salir del país sin autorización para otorgarle la oportunidad de enfrentar su proceso gozando de su libertad personal, las cuales no fueron cumplidas por su parte. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral hará un bien para la revocación de mandato con los recursos que tenga, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en entrevista con Carlos Marín para El Asalto. O bien, La Razón de Córdoba advirtió que la organización de la revocación de mandato se hará quizá no como lo manda la ley, pues ellos dependerá de que la Secretaría de Hacienda otorgue los 1,738 millones de pesos solicitados, lo cual ya no es responsabilidad del INE. Córdoba reiteró que el problema para realizar esta revocación de mandato, como lo establece la ley, solo depende de que la Secretaría de Hacienda otorgue los recursos solicitados, pues el INE ya hizo la tarea. En otros temas ahora, en información internacional, el sismo en Afganistán deja varias personas sin vida. Guadalupe Mijangos nos tiene más información al respecto.
Al menos 26 personas murieron durante un sismo de magnitud 5.3 que sacudió el lunes el oeste de Afganistán, según funcionarios locales, quienes temen que el número de víctimas aumente. El portavoz del gobierno, Bas Mohammad, informó que 5 mujeres y 4 niños se encuentran entre las víctimas y añadió que 4 personas resultaron heridas luego de que sus viviendas colapsaran en Cádiz, localidad de la occidental provincia de Bagdis. Afganistán atraviesa una grave crisis humanitaria que ha empeorado tras la llegada de los talibanes al poder en agosto del año pasado, pues los países occidentales decidieron congelar la ayuda. El país suele ser escenario de terremotos, pues en 2015 unas 280 personas murieron por un potente sismo de magnitud 7.5, la mayoría de ellas en el vecino Pakistán. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias, Guadalupe Mijangos. Continúan los daños por el tsunami en otros temas producto de la erupción en un volcán en la isla de Tonga, esta vez impactando al medio ambiente después de fuertes olas e inundaciones durante el fin de semana en el mar de Perú. Se presentaron también mareas, pues el fenómeno provocó también un derrame de petróleo en el distrito costero limeño de Ventanilla, según informes de la refinería de Pampilla. La empresa que es operadora por Repsol señaló que en un comunicado que la marea alteró el proceso de descarga de búsqueda Marea Dorium de la refinería, que activó inmediatamente sus protocolos de seguridad y que sus brigadas también controlaron el incidente. Añadió también que por el momento continúan las labores de control y también de limpieza del litoral en coordinación con las autoridades locales. Continuando con más información internacional, y es que siguen surgiendo más videos sobre esta explosión que, como lo informamos, ha provocado severos daños ecológicos. Aquí el sonido y el momento exacto de cuando ocurrieron estos hechos. Ahora le vamos a platicar sobre la tormenta de Estados Unidos, y es que alrededor de 120 mil hogares en Estados Unidos se quedaron completamente sin electricidad durante la tarde de este lunes a causa de la tormenta invernal que azota al sureste del país. Millones de estadounidenses se resguardaron de la gran tormenta que golpea con nieve, también hielo y fuertes vientos esa región de la nación. Ha dejado también problemas viales, suspensión de vuelos y cortes de luz en miles de viviendas. Desde el domingo, unos 235 mil clientes aproximadamente se habían quedado sin servicio eléctrico, según un sitio web. Ahora es momento de conocer la información deportiva con mi compañero Rafa. ¿Cómo está, Rafa? Muy buenos días. Gracias, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer se jugó el último partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL. ¿Y qué partido? La verdad es que en esta fase de comodines esperábamos que fueran encuentros más cerrados, más apretados, pero pues de eso poco vimos, y es que pues hubo una diferencia notoria sobre un equipo sobre el otro, y el día de ayer no fue la excepción con el equipo de los Rams, que iniciaron enchufados contra unos Cardenales que pues prácticamente salieron dormidos desde el arranque del partido. Esa jugada que de peligro, de gravedad, que llevó al jugador al hospital directamente por una conmoción, un duro golpe en la cabeza, pero así 34-11 el equipo de los Rams es el último clasificado a la ronda divisional, que se jugará de la siguiente manera, ya con todos los equipos clasificados. El fin de semana se jugarán los partidos Green Bay frente a San Francisco y el equipo de Tampa frente a los Rams. Son los partidos por el lado de la nacional. Por el lado de la americana, los Bills contra el equipo de los Jefes de Kansas City. Este luce para hacer un partidazazazo. Los dos avanzaron apuleando a sus rivales en la ronda del Wild Card, y ahora pues en la divisional pues estarán enfrentando entre ellos dos, que dieron muchas emociones en la primera ronda. Y Titanes, que también ya esperaba rival, estará enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati. Así las cosas dentro de la actividad de la NFL. Ahí están los días de los partidos. Sábado se jugará el de Raiders contra Bengalíes, y también, bueno, pues dentro de la actividad que se está dando en el NFL. Y vamos a ver cómo
También las cosas cambian dentro de la selección mexicana porque pues también lo que sucede con todo lo que lleva a Rayados hacia el Mundial de Clubes. Se hablaba de que podría haber cierta disponibilidad por parte de la selección de no convocar a tantos jugadores de Rayados. Sin embargo, ayer salió John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a decir la prioridad es el Tri y los partidos eliminatorios después que se agreguen a Rayados. La convocatoria, afortunadamente, este es un tema que lo hemos venido platicando con Rayados desde hace semanas. Se han dado pláticas no nada más a nivel directivo, sino también a nivel de los cuerpos técnicos. Afortunadamente se están buscando las mejores soluciones. No tenemos más que nuestras palabras de agradecimiento, tanto a la directiva del Club Rayados como al cuerpo técnico de Rayados, por el apoyo siempre a selecciones nacionales, no nada más en este momento, en todos los momentos. Y desde luego el Tata contará con todos los jugadores que requiera del Club Monterrey en una comunicación abierta y muy dinámica con el cuerpo técnico de Rayados. Déjenle explico un poco, es que la selección mexicana tiene 3 partidos en esta fecha FIFA. El último de ellos se juega el 2 de febrero a las 9 de la noche, termina a las 11, duermen los jugadores y tienen que viajar hasta Emiratos Árabes, donde ya está la delegación Rayada para el partido que será el 5 por la mañana, 5 de febrero. Es prácticamente tendrán 72 horas para viajar, concentrarse, dormir, aclimatarse el jet lag y todo este tipo de cosas definitivamente que terminarán afectando a Rayados, porque no nada más son los convocados de la selección mexicana, también en Sudamérica hay colombianos, hay argentinos y chilenos que podría esto afectar al equipo de Monterrey para su primer partido. Pero vámonos con más información también dentro de lo que sucede con la Liga MX Femenil, porque Tigres jugó ayer y empató en casa. El resultado de 2 goles de 1-1, solamente un gol por bando. El equipo de Tigres inició ganando con esta anotación de Uchenna Kanu, que vean el festejo, esto es lo mejor que se dio del partido. Yo iba y pagaba el boleto, el precio que sea, con tal de ver este festejo, esta celebración. Así Tigres Femenil iniciaba ganando, hasta estrenaron sus luces, que no las pudieron estrenar con los varoniles porque no metieron gol, pero estas sí, y vean el festejo, hasta dan ganas ahí de ponerse a bailar junto con ellas. Y bueno, por parte de Chivas, Jocelyn Montoya logró el empate 1-1, fue el resultado final entre Tigres Femenil, donde, por cierto, Roberto Medina, técnico de las Felinas, fue abucheado. Y bueno, pues a nivel internacional también la FIFA otorgó el galardón del premio The Best a lo mejor del año futbolístico, y fue para Robert Lewandowski, el polaco, que se quedó con esta estatuilla, haciéndole pues ya digamos que justicia a lo que la gente quería, porque no les gustó que Lionel Messi ganara el Balón de Oro que otorga la revista France Football. Y ahora, bueno, pues este premio que sí es avalado por la FIFA, que lo otorga la propia FIFA, Robert Lewandowski lo vuelve a ganar. Bien por el polaco goleador en el ciclo futbolístico, y no era para menos que se quedara con la estatuilla. Quien también logró pues un reconocimiento especial fue Cristiano Ronaldo, que en este año batió el récord de, o en el año pasado, batió el récord de más goles con selección nacional, con la selección de Portugal. Y bueno, el Chucky Lozano, que también cayó bocas porque ya se hablaba de que era el peor fiasco en la historia del Napoli, así lo decían pues algunos medios en Italia, porque pues costó 40 millones y no había pasado nada con él, pero el día de ayer marcó doblete. Con esto el Chucky Lozano cayó muchas bocas, incluso el Napoli también en sus redes sociales lo publicó de esa manera, diciendo que pues cayó bocas el Chucky Lozano. Bien por el mexicano, ojalá que este sea el inicio de una etapa goleadora de nueva cuenta con el Napoli allá en la liga italiana. Y vámonos con lo que sucede también en el béisbol. Ya para cerrar, déjame le platico que el equipo de Tomateros y los Charros de Jalisco están jugando la final por el campeonato de la Liga del Pacífico. Bernán Bernardino falló en su apertura con los Caporales, y los Tomateros de Culiacán fabricaron el rally de 7 carreras en el primer inning para derrotar por pizarra final de 7-3 a los Charros de Jalisco en el tercer duelo de la gran final. Las cosas ahora están todavía con ventaja para los Charros, pero solamente de un juego, 2-1. Está la serie final, todo está en una moneda en el aire. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.
Gracias, Rafa, por la información deportiva. En otros temas, ¿ustedes saben cuáles son los síntomas de la nueva variante a comparación del COVID-19 o bien cómo se encuentran actualmente los hospitales por pacientes COVID? Nayeli Peña, nuestra compañera, nos tiene un adelanto sobre la entrevista que realizó con el doctor Ricardo Garza. Solamente un adelanto porque la entrevista completa va a salir más adelante terminando este espacio informativo. Buenos días, Nayeli, ¿cómo estás? La mayoría de los pacientes del día de hoy en Nuevo León tienen su variante Omicron. Podemos decir que la variante Omicron ya vino a desplazar la variante Delta. Entonces, esto sí es preocupación porque no es como una gripe que todos dicen, no es una gripita. Es hasta irresponsable compararlo con eso, porque recordar que el COVID no deja de ser una enfermedad sistémica. Entonces, como enfermedad sistémica, nos puede dar secuelas a medianos y largo plazo. Entonces, hay que hacer énfasis mucho en esto. Ok, y bueno, por ejemplo, nosotros también queremos saber, referente al incremento de hospitalizados en este momento, usted más que nada que está en los hospitales como doctor, ¿nos puede hablar si realmente es muy necesario ahorita que la gente se quede en su casa, seguir haciendo el énfasis, cuidándonos, porque cómo están los hospitales? Sí, es que mira, si bien no ha habido un alza en las hospitalizaciones como hubo con el Delta, el problema es que entre más contagios, tarde o temprano va a haber más gente que acude al hospital. Muy bien, gracias Nayeli y también al doctor Ricardo Garza para que estén al pendiente de esta entrevista completa. Ahora es momento de conocer los videos más virales a través de las redes sociales. Carla Mosigo nos tiene esta información. Muchísimas gracias, Katherine. Excelente martes. Y como todos los días, usted sabe que le vamos a mostrar los videos que son tendencias en las redes sociales y vamos a iniciar con el primero que yo creo que a más de uno nos puso a bailar. Déjeme le cuento la historia detrás de este video. En una iglesia cristiana en República Dominicana, los asistentes decidieron cantarle al Omicron pues para que se fuera del mundo, ¿verdad? Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer el video donde se observa que ninguno de los presentes usa cubrebocas. ¿Cómo ve usted? Cantando y alabando a Dios para que el virus desaparezca, los creyentes tienen fe que así terminará la pandemia. Vamos a ver el video. No sé usted, pero mire, la cancioncita está media pegajosa. Y hablando de baile, de sabor, vamos a continuar con este video de un niño que fue grabado en Sonora. Déjeme le cuento lo que pasó. Con un ritmo al bailar que más de uno puede envidiar, un niño pues se volvió viral en las redes sociales. Fue en un mercado de Ciudad Obregón, en Sonora, donde este pequeño fue captado mientras bailaba y pues trabajaba en un local. Demostrando una agilidad al bailar, el niño fue grabado a escondidas mientras sacaba esos pasos, mire, como todo un profesional. Hasta el día de hoy, el video ya tiene más de 200,000 reproducciones en TikTok. Vamos a ver el video. Y ya por último, usted sabe que no pueden faltar los videos de perritos en esta sección de tendencias y déjeme le platico la historia que hay en este video que se volvió viral. Pues una usuaria de nombre Silvia CQ subió un video a TikTok donde muestra cómo un perro evita una pelea entre otros. Él estaba, mire ahí, salvando a su amigo de que se agarraba mordidas de otro perro. Pero no le quiero platicar más y vamos a ver este video. Ahí pudimos ver al Firulais de La Paz, ¿verdad? Y como todos los días, estos fueron los videos más virales de este martes y espero que les haya gustado. Y aprovecho para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Mosigo y que tenga un excelente día. Gracias, Carla. Te vemos el día de mañana. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para que nos platique la información más relevante del mundo del espectáculo. Buenos días, Alfonso.
Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de los famosos y arrancamos con Maribel Guardia. Maribel Guardia, quien había estado, pues, ahora sí que salvándose del COVID-19. Toda esta situación que, lo repetimos una y otra vez, nos trae de cabeza no solamente en el país, sino en todo el mundo, porque definitivamente los contagios no paran, no paran, siguen y siguen. Y bueno, pues justamente a Maribel Guardia la veíamos hace unos días en rueda de prensa en la Ciudad de México, en la presentación de la nueva temporada del Tendero Cómico. Y bueno, pues estuvo otorgando algunas entrevistas justamente allá en la Ciudad de México, y dice que esa semana en que estuvo dando entrevistas, pues se enfermó de COVID-19, al igual que Daniel Bisogno, que también es compañero de él en la puesta en escena. Y bueno, pues ayer Maribel compartió que tenía algunos síntomas leves y lo hizo así a través de sus redes sociales. Hola, bueno, quería hacer este videito para contarles que me dio COVID la semana pasada y empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual, y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta, y me fui a hacer la prueba, salí positiva, e inmediatamente le avisé a mis productores de la telenovela y al del teatro. Bueno, son muy amables, me conté con su apoyo absoluto y total. Gracias a Dios, lo único que me dolía era la garganta, y haciendo en gárgaras con enjuague bucal, con eso me sentí muy bien, no he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura. Nada más he tomado paracetamol. Aquí nos dio a todos en la casa. Solamente a los hombres no, ni a Marco, mi esposo, ni a mi hijo Julián. Pero mi nieto sí. Le duró 2 días, un poquillo de tos, y ahí anda corriendo y jugando tan contento con los perritos. Cuídense mucho, por favor. Bueno, ahí está la información y las declaraciones de Maribel Guardia. A seguirse cuidando, porque definitivamente esto parece no tener fin. Vamos a más información, y hablando de situaciones de salud, vamos a cambiar al cantante Wayne, quien el día de ayer estuvo compartiendo que este fin de semana sufrió un accidente automovilístico en Miami. Ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla, donde compartió: agradecido con la vida y con papito Dios, en la madrugada de ayer fui víctima de un accidente vehicular, ahora toca recuperarse. Sé que con el apoyo de mi familia, amigos y fanaticada voy a salir lo más pronto posible de esto. Gracias a todos por sus mensajes y por sus llamadas, los amo, Wayne. Y bueno, estamos viendo justamente parte de las fotografías que compartían en las redes sociales, tanto él como su novia Lele Pons, bien cuidado, bien apapachado. Esa fotografía fue la que pusieron algunos medios de comunicación y dijimos, ¿qué le pasó a Wayne? Bueno, ya compartió otras donde estaban menos dramáticas, ahí estaba como recién llegado después del accidente, todo golpeado de la cara, todo ensangrentado, pero afortunadamente solamente quedó en un golpe, está recuperándose. Y bueno, vivió para contarla y por supuesto que agradeció por todo este apoyo. Ahí está la situación del cantante Wayne, que por supuesto deseamos que se recupere lo más pronto posible. Y ya para finalizar, también información internacional, vámonos con Britney, porque este tema no para. Britney y Jamie Lynn, que han dado mucho de qué hablar. El día de ayer se dio a conocer, o ella lo dio a conocer, Jamie Lynn Spears dijo, ¿saben qué? Voy a cancelar mi tour de presentación de mi libro, porque no quiero que la gente crea que estoy haciendo todo esto por dinero, no, solamente yo quiero que, bueno, la gente sepa mi verdad. Ajá, y como nosotros nacimos ayer, obviamente nos creemos esta versión, ¿verdad? Situación que es completamente falsa. Obviamente ya sabe a lo que se tendría que atener si acaso se fuera de gira a presentar este libro. Es de las más odiadas hoy día a través de las redes sociales por todo lo que ha hecho acerca de su hermana, la cantante Britney Spears, a quien todo el mundo le recuerda. Si tú eres algo en el medio del espectáculo, eso dice la gente, te lo digo yo, es por ella, porque eres la hermana de Britney Spears, eres una colgada de la fama, así que ni te estés echando porras de más. Pero bueno, pues ella quiso decir, la gente me va a creer y no voy a hacer tour porque no quiero que piensen que es por dinero, solamente quiero mostrar mi verdad. Y hablando acerca de este mismo tema, ayer también se dio a conocer que Britney podría ya estar negociando, o que ya se podría estar negociando, la primera entrevista con Britney Spears para darla próximamente, y sería nada más y nada menos que con la conductora Oprah Winfrey, quien, bueno, sabemos también el peso tan importante que tiene a nivel internacional, no solamente en los Estados Unidos. Últimamente es quien ha estado, pues, dando las entrevistas más pues esperadas, más de moda. Y bueno, pues sí, ayer se dio a conocer que ya se podría estar negociando esta primera entrevista después de finalizar la tutela para Britney Spears, así que estaremos muy al pendiente tanto de esta entrevista como qué es lo que pasa con el libro justamente de Jamie Lynn Spears, porque ayer también compartieron en redes sociales que la verdad no se está vendiendo nada, y la verdad muchos fanáticos están felices por ello, porque dicen ya se le acabó su minita después de que Britney se fue en contra de toda su familia. La información de los espectáculos en este martes, que tenga un excelente día.
Alfonso, muchas gracias, que tengas buen día. Estaremos ahí al pendiente de esta información. También de tus redes sociales, porque sabemos que constantemente tú nos compartes la información más relevante del mundo del espectáculo, por supuesto, también el día de mañana. Y a continuación le vamos a mostrar un video impactante que se ha estado compartiendo en las redes sociales, donde un elefante completamente enfurecido se abalanza sobre un coche en el que viajaba una familia con dos niños pequeñitos, y es que lo vuelca con sus colmillos, dejando el vehículo con las ruedas hacia arriba, es decir, completamente volteado. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Este incidente, grabado por los pasajeros de otro auto, sucedió en un parque allá en Sudáfrica. ¿Qué le parece? Vamos a ver cómo se vivió este momento tan impresionante. Wow, qué impresionante y también qué miedo. Imagínense las personas que estaban dentro de este automóvil, me imagino que estaban muy asustadas y muy alarmadas. En otros temas, Mercedes-Benz busca ir más allá de la electrificación y también de la conducción autónoma, por lo que ha inventado un sistema para que sus coches puedan leer la mente de los conductores. Toda esa información la tiene mi compañero Daniel Rodríguez. Buenos días, Daniel. Mercedes-Benz busca ir más allá de la electrificación y la conducción autónoma con la creación de tecnologías que permitan la interacción humano-vehículo, por lo que ha inventado un sistema para que sus coches puedan leer la mente de los conductores, lo que permitirá realizar ciertas operaciones con solo pensar en ellas. Se dice que el nuevo modelo Vision AVTR podrá seleccionar el destino de la navegación mediante el control del pensamiento, cambiar la luz ambiental en el interior o cambiar la estación de radio. Además, en lugar de un volante convencional, el vehículo tiene un elemento de control multifuncional en la consola central, con el cual, al colocar la mano en el control, el interior cobra vida y el coche reconoce al pasajero por su frecuencia cardíaca. Lo anterior se logra por medio del Brain Computer Interfaces o interfase cerebro-computadora, una tecnología de control mental que permite la interacción humana con el vehículo. Este dispositivo BCI contiene electrodos portátiles que se conectan a la parte posterior de la cabeza del usuario para registrar la actividad cerebral y establecer una conexión directa con el vehículo después de una calibración de un minuto. Funciona de forma completamente independiente del habla y el tacto, por lo que abre posibilidades revolucionarias de cara al futuro. Sin mencionar que en Mercedes-Benz ya trabajan para simplificar radicalmente el manejo del vehículo con el desarrollo del asistente de voz que la marca ha denominado Hey Mercedes. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez. Ahí está la información, qué interesante, verdad que pareciera como si fuera algo de película. Le agradecemos a Daniel por esta información y también a ustedes que nos acompañaron en el transcurso de este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros nos vemos más adelante en el corte informativo a las 12 del mediodía y también, por supuesto, el día de mañana en punto de las 10 a.m. En pantalla están apareciendo las redes sociales para que nos sigan, nos deje sus comentarios. Le deseamos que tenga un excelente martes y nuevamente gracias por acompañarnos.